Estamos a las puertas de hacer realidad que nuestros atletas participen con nombre, bandera e himno nacional de Guatemala como un auténtico homenaje a su esfuerzo. Señoras y señores, tengo el honor de presentar ante ustedes a la delegación que representará a Guatemala en los Juegos Olímpicos París 2024. Un aplauso para ellos. El Palacio de los Deportes de la Zona 5 fue el escenario de una emotiva ceremonia de juramentación para la delegación nacional que representará a Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto del presente año. Este acto solemne contó con la presencia de las máximas autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, así como del presidente de la República, Dr. Bernardo Arévalo. Durante la ceremonia, se designó a Kevin Cordón y Valesca Soto como los dos abanderados y Luis Grijalva y Adriana Ruano como los dos escoltas. El hecho de poder estar en los Juegos Olímpicos es el sueño de todo deportista, y poder ser abanderado de una delegación, eso es un gran privilegio, es un gran honor y un gran compromiso que le pueden dar a uno. Entonces la noticia fue muy, 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 muy linda y muy especial. Y eso fue muy sincero, fue muy, muy sincero, muy, muy del corazón. En ningún momento estuvieron las lágrimas pensadas, nada, todo fue muy, muy espontáneo, y por eso es que todo fue emotivo, y sobre todo dar ese mensaje que pues, uno como deportista se le está dando ese gran privilegio, ese compromiso de poder ser voz, de poder ser ejemplo, dar ese tipo de noticia, dar ese tipo de compromiso que llevamos nosotros a París para que Guatemala esté representada de la mejor manera en una justa olímpica. La delegación, que competirá durante 19 días en territorio francés, alzó su mano para asumir el compromiso de representar con dignidad al país y con la promesa de respetar el juego limpio. ¡Guatemala está en París 2024!